Bueno, bienvenidos a la cocina. Hoy tenemos chef invitado. Hoy nos van a preparar cosas deliciosas. Chef, bienvenido. Mucho gusto. Chef Martí del hotel Holiday Inn. Mira, ahí cocina delicioso. Y él ha sido amable de venir hoy a la cocina a compartir conmigo muchos de sus tips de preparación y con ustedes en casa. Así que, como siempre les digo, y recuerden, lápiz y papel, porque hay que sacarle los tips al chef, que es lo que va a hacer la diferencia entre un plato normal y algo especial. Chef, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Veo pescadito por acá. Porque tenemos un dorado, un pescado bastante bueno, una carne bastante firme. Firme, ¿verdad? Y blanca, miren qué bonito. Hoy vamos a hacer un pescado, un dorado, que es conocido también como mai mai. Mai mai, mai mai. Vamos a hacer un pescado con un crujiente de coco. Ajo, coco, va muy bien con los pescados, ¿verdad? Una combinación que vamos a hacer ahí. Va a llevar una salsa dulce, una salsa de fruta. Yo lo llamo chutney de fruta, una especialidad mía. Ah, mira, me encanta. Qué bien. Y lo vamos a acompañar con plátano. Un puré de plátano. Van a ver un puré de plátano bastante diferente. Sí. Bien cremoso, bien suave. ¿Ves? No solo se hace puré de papa, también hacemos puré de plátano. Sí. ¿Ves? Y esto veo, pues, que vamos a empanizarlo, pero veo no solo harina, huevo. Acá, vamos a hacer una combinación de maicena con el coco. Este es un coco seco. Seco. Seco, totalmente seco. Ok. La idea es, como también, como le vamos a meter un poquito de humedad, al momento de ponerle los huevos, vamos a secarlo con la maicena. Y veo por acá mantequilla, azúcar, leche. ¿Qué vamos a hacer por acá? Todo esto lo que vamos a tener, lo que es para el puré. Esto que tenemos acá para el puré. Esto que tenemos aquí, lo que es azúcar. Aquí tengo un secretito, una mayonesa, ¿cómo se llama? Un ketchup. Ketchup con un poquito de agridulce. De salsa agridulce, de esa picantita, ¿no? Exactamente. Riquísima. Limón para el toque, para el pescado, que siempre nos puede faltar limón. Claro. Y acá tenemos lo que es la parte de sazón que vamos a usar para sazonadores. Acá tenemos canela. Canela, exactamente, la canela vamos a usarla para cocinar el puré. Acá está curry para el pescado, ajo y jengibre. Y culantro, que no puede faltar en nuestra comida, ¿verdad? Para nuestra receta del día de hoy, maji maji apanado en coco seco, puré de plátano y chutney de fruta. Los ingredientes son 4 filetes de dorado de 250 gramos aproximadamente cada uno, 1 cucharada de curry, 5 dientes de ajo, 1 raíz de jengibre de centímetro y medio aproximadamente, 8 hojas de culantro, sal y pimienta al gusto. Para el crujiente de plátano utilizaremos un plátano verde, aceite para freír, sal y pimienta. Para el empanizado utilizaremos 2 tazas de harina, 2 tazas de coco seco y 6 huevos batidos. Para el puré de plátano los ingredientes son 3 plátanos bien maduros, 2 rajas de canela, 2 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de mantequilla y 1 taza de crema de batir. Para el chutney de fruta los ingredientes son 2 cucharadas de mantequilla, media cebolla morada picadita, 4 hojas de culantro picados, 1,5 centímetro de raíz de jengibre también picada, 1 taza de piña, 1 taza de papaya y 1 taza de sandías, todas picadas en cubitos, 1 cuarto de taza de salsa de ketchup y 1 cucharada de salsa agridulce picante. Se consigue en las barroterías o mercados de comida china. ¿Por dónde arrancamos, chef? ¿Qué? ¿Sazonamos primero, empanizamos? Ok, primero vamos a lo que es sazonar el pescado para que vaya agarrando sabores. Vamos a dar lo que es el ajo. Ah, ok, sí, muy importante. El ajo va picadito. Picadito. Ok. Me gusta cortarle esta parte para sí, que... Sí, la que está en la unión. La unión y así para uno lo tiene que picar diente por diente. Vio como de un solo sacó todo. Una vez. O lo que es la... La cascarita. La cascarita, que no lo funciona para nada. Entonces acá va bien picadito, ¿no? Como si fuera... Correcto, va picadito. Bien chiquitito. ¿Cuántos dientes de ajo vamos a usar? Ponerle como unos... 4. Vamos a ver, 5. 5, perfecto. ¿Sabes que el ajo es mi ingrediente? A mí me encanta el ajo. Yo le pongo ajo. El ajo es mi... Yo, es que la comida lleve ajo, yo le pongo ajo. Me encanta el ajo. El ajo, además, que es muy saludable. Claro, para ayuda a la circulación. La circulación, correcto. Y entonces, con todo esto de los corazones y esto, es bueno tener algo de ajo en la vida. Y como se come tanta grasa en este país. Sí, el ajo ayuda a combatir eso. A combatir eso. ¿Eh? Culantro. Culantro también, le ponemos un poquito de culantro. Mira tú, qué bien. Esto, vamos a hacer esto. Bien picadito. Lo picamos lo más fino posible. Lo más fino posible. Lo más fino posible. Si en casa tienes un procesador de alimentos, puedes mucho ponerlo ahí más rápido también, pero con el cuchillo queda muy bien. Para que se vean los trocitos. Sí, los trocitos. A mí me gusta usar mucho el cuchillo, la verdad que Y lo que vamos a hacer con el pescado, que ahora lo vamos a abrir,
en el medio, filetearlo, le ponemos un poquito dentro. Ah, ok. Pues, para cuando tú lo vas a estar comiendo, vas a sentir el sabor de... O sea, eso lo vamos a abrir un poco más. Sí, tú vas a ver ahora cómo vamos a hacerlo. Los bolsillitos. Vamos a hacer como un estilo, no sé, el pescado ese que hacemos en Colón, que hacen relleno. Pescado relleno, pero en vez de entero, en filete. En filete, correctamente. Eso es lo que vamos a hacer. Es una manera, pues, de agradar a sus invitados con un filete ya sin hueso, que no tengan que pelear con las espinas con del las pescado. Espinas. Puede hacerlo a los niños, que no se vayan a capturar, cosas así. Oye, qué bien, ya no tiene que lidiar con eso. Además, le he dado la oportunidad de hacer una presentación algo elegantosa, ¿no? Exactamente. Mira. Le hacemos una pequeña... Mira, ahí como un bolsillito. Exactamente. Ah, mira. Queda como una cartera. Le ponemos un poquito aquí. Mira. Cerramos. Ya. Vemos igual con los demás. ¿Ves? Ser creativo es lo que nos ayuda a diferenciarnos en la cocina, ¿ves? Exactamente. La cocina hay que amarla. Sí, la pasión y el amor le dan ese sazón que no está en ningún frasco. Sí, porque cuando estás en la casa te ponen a cocinar a veces. Ah, cómo no. Así es. Y es mejor hacerlo con ganas. Y si no lo miren haces, qué bien. Está saborizando por dentro y por y fuera. No, esto no hay manera de que quede malo, ¿ok? Mucho sabor, mucho sabor. Y sabores a los que estamos acostumbrados. Culantro bajo, que es lo natural. Ah, no hay nada aquí que esté fuera de lo tradicional y de lo normal. Mira, vamos a ponerle tu curry. Un poquito de curry, que quién no come curry acá, ¿verdad? Y le da ese toque caribeño, ¿no? De la costa, que tanto usan nuestros amigos allá en Colombo, Caja del Toro. Saludos a todos ellos que nos están viendo ahorita mismo, ¿no? Un poquito de sal. Ahí está, sal. ¿Ven? Siempre la sal, no le tengas miedo mira a la que sal. Mira, para este plato es importante que esté un puntito arriba. Porque okay. Vamos a tener muchas cosas dulces. Ajá, claro. Para que haga el contraste de sabores. Es importante este plato. ¿Ven? Datos, anoten eso. Un poquito de pimienta. Pimienta, ahí está, eso. Recién molida, rico. ¿Este plato lo sirven allá en el hotel? Ok, este plato va a ser un plato que va a estar en mi nueva carta, que posiblemente en septiembre estoy estrenando una carta nueva. Ah, mira, qué bien. ¿Septiembre entonces? En septiembre más o menos. Vamos a tener una variedad más grande. Más grande, más amplia. Ya saben, hay que ir a visitar y a probar esa carta vamos nueva. Vamos a meter un poco de platos internacionales, pero metiéndole el toque. Toque nacional. Toque nacional, que no puede faltar ahí. Eso no puede faltar. No puede faltar eso. ¿Esto lo dejas reposando algún tiempo en sí, la nevera? Sí, mira, si tú lo haces, así como yo lo hice el año, tú lo dejas un día anterior. Sí, coge más sabor. No, tú ahora quedas lo pones en la nevera. Pero un mínimo de tiempo, ¿qué? ¿30 minutos? Ah, tú puedes darlo dos horas cubierto para que el sabor se concentre. Ah, mira tú, ya sabes. Sabor se concentre. Limoncito, que no puede faltar el limón. Wow. ¿Qué te queda? Huele, ya huele. Sí, cómo no. De una vez el limón le va sacando los aromas a todo. Hasta el culantro. ¿Ok? Esto lo dejamos reposar un poquito ahí, antes de empanizarlo. Uh-huh. Bueno, ya saben, esto va a ir a la refri un par de minutos. Ya como pueden ver, vamos avanzando en la receta. Ahora vamos a trabajar, Martín, con el plátano, me decías, ¿verdad? Correcto, vamos ahora con el puré de plátano. Ok. Ok. Ajá. Los plátanos es importante que estén bastante maduritos, bien maduritos. Están más dulces, ¿no? Exactamente. Botan más azúcares, correcto. Entonces, tiene que estar lo suficiente maduro para lo que vamos a hacer. Ven, ahí está. Esto así no le... Esto le da caso. Esto, no, eso no pasa nada. Eso es azúcar. Eso es miel de plátano. Correcto. Ven, así que bien maduros. No le tomen color a eso. Sí. A veces nos ponemos que el guineo está oscuro y ya, y lo botamos. Sí, exactamente. No, y es cuando no, lo mejor favor, que está. Estos guineos, cuando los guineos tienen los puntitos de chocolate. Sí, son buenos para hacer pan de guineo, dulce de guineo. Eso sí, la gente no le gusta No le gusta y es más dulce. Bien, vamos a picarlo en pequeños trozos. Ajá. Pequeños trozos, bueno, uno por uno. ¿Ven? Ahí ya. Lo vamos picando. Pequeños trozos, vamos. Esto le vamos a dar alguna cocción, algo. Lo vamos a hervir. A hervir, ok. Vamos a hervir. El agua a hervir. Ven aquí, bueno, aquí ya la tengo caliente el agua. ¿Caliente? Sí. Bien. ¿Se le pone algún punto de sal o...? Ok, esa agua va a llevar, vamos a echarle. Raja de canela. Sí, dos ramitas de canela. Ahí está. Ok. Le vamos a agregar. ¿Una cucharita? Ajá, cómo no. Acá tienes, Un toque de mantequilla. Ahí estamos.
va, mantequilla. Mantequilla. Qué rico. Como un angú. Ajá. Ok. Eso lo voy a llevar, hervimos un rato ahí. Entonces, ya está levantando hervor. Sí, ya lo podemos echar los plátanos. Sí, ya hay burbujita en el agua, ya el agua está caliente. Está como en 95 grados por ahí. Ya falta poco para llegar. Sí. Lo dejamos hervir ahí a que se cocine. Eso puede estar media hora. Uh-huh. Para que estén bien desbaratados, bien suavecitos. Lo voy a hacer por él. Listo. Lo dejamos ahí, cocinar. Vamos a dejarlo ahí como 25 sí. minutos, 30 minutos. Sí. Te va viendo cuando ya está suave. Vamos a agregarle un poquito de azúcar. De azúcar. ¿Ya? Y listo. Lo dejamos okay. hervir un rato ahí, buen rato. Vamos a botar las cáscaras acá. Ya sabes, como 20, 25 minutos lo vamos a dejar hervir. Entonces, para luego majarlo, ¿verdad? Majarlo, correcto. Y vamos a, creo que también lo vamos a mezclar con algo de cremita. Después ¿no? que lo majamos, entonces lo vamos a mezclar con mantequilla nuevo. Y lo vamos a mezclar con crema de leche. Mira tú, eso va a quedar muy intenso de sabor, ¿verdad? Exactamente. Es increíble cómo cosas tan simples como el plátano, la canela, mantequilla, mezclados de una forma específica como lo está haciendo el chef acá, puede darte como resultado un producto nuevo al cual tú no estabas acostumbrado, pero que de verdad hay una explosión de sabor en tu boca cuando lo degustas. Así que, como siempre digo, no le tengan miedo a hacer cosas nuevas. No solo el plátano es para tajada o para patacones. También podemos hacer un puré de plátano maduro con canela y mantequilla. Y para mí, algo nuevo, la crema de batir. ¿Qué les parece? Martín, este tipo de preparaciones también las haces allá en el Holiday de Clayton, ¿no? De Clayton, correcto. De Ciudad Saber. Porque este es un tema como me gusta cocinar mucho con el azúcar, ajá. lo ácido, lo dulce. Y mi carta nueva se enfoca más en eso, en muchos azúcares. Ah, ok, ok. Me gusta la combinación entre salado y dulce. Me encanta eso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, nosotros ya vamos a dejar esto aquí hirviendo. Uh-huh. En el siguiente bloque vamos a ir viendo más adelante la receta. Sale aquí esta mezcla de canela con mantequilla, de verdad que es un aroma muy confortante, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, está suave, pero todavía lo queremos más suave, ¿ves? Así que lo vamos a dejar todavía un poco más, ¿verdad, chef? Correcto, un poquito más. Bueno, entonces, mientras esto todavía está ahí a fuego medio, voy a hacerle un poquito más acá. ¿Qué vamos a hacer ahora con la fruta esa que veo? Vamos a trabajar con la salsa, con el chutney de fruta. Ok. El chutney de fruta nos va a llevar cebolla morada. Qué bien. Va a una combinación bastante extraña. Va a llevar culantro. Mira, culantro y fruta, ya saben. Y fruta. Ok, ah, jengibre, un poquito de jengibre también. Vamos primero. Con la cebolla morada. Vamos a picarla finamente. Ajá. Planitas finas. Te voy poniendo a calentar la sartén. Sí, sartén, por favor, ahí. Bien fina. Igual hacemos con el culantro. Bien fino. Culantro y cebolla morada. Me vuelvo más ceviche. Vamos a un ceviche de fruta. Pero, les digo, cosas nuevas sí. que mezclan y maridan muy bien con fruta. Así que no se quede extrañado. Hágalo, pruébelo y me escribe para ver si les ayudo en algo que hayan sentido que no les funcionó. Ok. Jengibre. El jengibre le da un toque bien y un aroma y todo. Y también es una raíz muy saludable. Se usa mucho en la medicina oriental. Sobre todo ahora para la época de los resfriados como ayuda. Así correcto. Limón, miel y jengibre. Sí. Tenemos esto aquí. Uh-huh. Vamos a usar frutas. Ok. Aquí, veo como piña. Ahí tenemos piña, melón, papaya, piña, papaya. Melón. Ajá, y sandía, melón, correcto, sandía, exactamente. Okay. Tenemos lo que tenemos ahí. Perfecto. Acá le vamos a poner algún tipo de grasa. Sí, vamos a poner mantequilla. Un poquito de mantequilla. Ya estará caliente. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, ya está. Todavía no está a punto de humo, pero ya ahí va. Ahí se empieza a derretir. Y aquí entonces vamos a sofreír el picadillo. El picadillo de jengibre, cebolla y ajo. Y el culantro. Ajo no le vas a poner a esta porque esta no. Ya el pescado tiene. Ya el pescado se encarga de darle ese sabor. Ese toque, ok, perfecto. Aquí vemos cómo se derrite la mantequilla. Voy a esperar que se disuelva totalmente, exacto. ¿Ven? Ya se está disolviendo toda la mantequilla. Ya no es
nuestros plátanos están casi a punto casi también. Casi a punto, está listo. No sé si me ayudas a revolver ahí. ¿Cómo no? Ya que estás ahí al frente de la estufa. Vamos a darle esto un jamaqueadito correcto. Chef, ¿en el Holiday Inn qué actividades tienes los fines de semana? Los lunes a viernes tenemos lo que es la... como estamos en el mes de la cerveza. Ajá. Tenemos las cervezas a dólar. ¿En serio? Cerveza así. Justo, voy para con sexo. Y las alitas Buffalo Wing a 50 centavos para combinarla con la cerveza. ¿En serio? ¿50 centavos? Sí, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Vamos para allá. Y a la vez, como está esos tranques horribles, te metes ahí. Y lo dejas pasar. Y lo dejas pasar. Oye, mira qué bien. ¿Y los fines de semana, mi chef? Los fines de semana tenemos lo que es... los sábados. Ajá. Tenemos cena. Tenemos una cena que... para un adulto y el menor come de 10 años come gratis con el menú de niño. Por una cena. Una cena un adulto, el menor de 10 años come gratis. Ya saben, familia que están por allá, que tienen niños menores de 10 años, ahí tienen la opción para ir a disfrutar de comida. Los domingos tenemos lo que es el brunch típico. Típico, wow. Incluye todo, tiene hojaldas, tortillas, empanadas, puerco, pescado. Tiene de todo un poco, estación de omelet. Todo eso. Favorita la estación de omelet. No la dejo pasar cuando la veo. Me encantan mucho. Fruta de todo lo que se encuentra en un tejido completo. Mira qué bien. Oh, este jengibre empezó a brotar los aromas y qué va. Bueno, ya está salteadito, mi chef. Va la fruta, le va a sacar el líquido. Que no lleve líquido. Déjeme. Vamos a hacer algo acá. Vamos a colarla. Déjeme separarlo aquí. ¿Vas a usar el jugo, el agua de la fruta? Trata de sacarla con la misma cuchara que tienes ahí. Ah, sí, ok, listo. Como tiene huequitos, no está. No, ok, perfecto. Solo es para reducir el exceso de líquido. Ahí vamos. Ya, dejámosla ahí. Y se van a ir salteando, ¿no? Toda, ¿verdad? Vamos a cocer, correcto. Vamos a ir sacándole el líquido aquí. Vamos. O sea, como el mismo fruta va a botar sus jugos ahora. No necesitamos, que no necesitamos echarle tanto, ni un tipo de caldo, ni nada. Ahí va. Lo mezclamos bien con la cebolla y jengibre. Así es. Miren cómo está esta salsa. Ya redujo, se concentró el azúcar, la cebolla morada, el jengibre. Han hecho su aporte y el culantro maravillosamente. Qué bien equilibró la receta. Chef, ahora le vas a agregar un toquecito. Vamos a retocarla. Ajá. Vamos a retocarla ahora. Ok. Dale un énfasis con el secreto acá. Aquí tenemos una combinación de ketchup y una salsa agridulce que contiene un chile. Picantito. Picantito, por un toque picantito. Entonces tú la mezclas con el ketchup para bajarle un poquito la intensidad, ¿verdad? Correcto. Wow. Le ponemos a esta cantidad una 2 cucharaditas. Y lo mezclamos. Sí. Le vamos a poner una pizca ahí. Una pizquita esa que siempre comienza las abuelitas. Sí, ayuda a que el dulce se sobresalga aún más. ¿Eh? Volvemos, dejamos cocinar ahí. Un poco más. Y aquí lo tenemos a fuego bien bajo ya. Aquí el fuego está acá súper bajo. Ya casi la tenemos lista. Ahora vamos a darle un toquecito ahí de, como es para pescado. Ajá. Vamos a darle un toquecito de limón. Limón, que eso también ayuda a resaltar aún más todas las notas dentro de esta salsa. Tanto las dulces como las cítricas, ¿no? Correcto, ahí vamos. Miren eso, qué belleza. Vamos marinándose. Vamos a trabajar ahora, no sé si vamos a trabajar. Vamos a hacer la decoración. Ah, sí, yo te iba a preguntar, ese plátano, ¿para qué lo vamos a usar? Bien. Vamos a hacer unos crujientes. Crujientes, ok. Esto después lo vamos a freír. Bien. Con todo y cáscara. Ah, sí. Sí. Mire. Con todo y la cáscara. Lo más delgado posible. ¿No podríamos usar el pelador de papa? Para afeitarlo, la cáscara no te deja. Además, no la quieres tan delgada. No la quiero. Mira tú, van delgado a pura cuchillo. Con mucho cuidado, eso sí, ¿no? Sí, no te quedas sin dedo. No queremos crujiente de dedo, ni de uña, sino de plátano. Parece tonto, pero es bueno recalcar la seguridad siempre en la cocina. Exactamente. Porque a veces uno por el apuro o porque cree que domina bien, se puede asientar. Y ahora como está la moda y que todas esas cosas de cocina. De cortada y que sin ver y... Sí, exactamente. Y hablar con la cámara de ahí, sí. Cuando vas a ver los dedos por ahí, picado. Oye, qué bonito el contraste de color. Sí. Y la cáscara la viste la bota. Sí, ahí está. Ahora tú vas a ver cómo se va a freír.
queda hasta la cáscara y hasta sabe rico. Sí. Ah, miren qué bien. Sí. Esto es lo que vamos a hacer para decorar el plato. Vamos a freír, ahora más tarde. Sí, ya yo tengo la freidora ahí lista, calentándose para entonces luego en el siguiente bloque ponerlo a freír. Los plátanos, ya. Ya vamos a retirarlo del fuego. Vamos a retirarlo del fuego. Para empezar a hacer el puré. Déjame el puré. Buscar una vasija acá para sacarlo y empezar a majarlo. Con una cuchilla, una cuchara de hoyo, vamos sacando. Sí, exactamente. Para dejar el líquido aparte. Ya para dejar el puré listo, solamente ahora vamos a mezclar. Lo que es con la nata de leche. Ven cómo se desmorona el plátano. Así de suave lo queremos. Ahí está. ¿Lo dejas enfriar, chef? O no, hay que trabajarlo de una vez. De una vez, ¿ok? Es más sencillo así caliente que cuando está frío. Que cuando está frío. Endurece. Yo tengo ahí un majador de puré, no sé si te funciona. Sí, excelente sería. Va para allá, ya te lo consigo. Déjame terminar aquí de sacar los plátanos. Vamos acá, me falta uno más y listo. Bueno, aquí están. Voy a buscar. Permítemelo acá. Sí. Tengo el majador acá. Excelente. Lo vamos a. Ve así, bien, mucho más fácil, caletito. Caliente el plátano, se pone duro. Sí, y cuesta un poco más. Wow, qué aroma. ¿Tú comido chocao? Sí, cómo no, me gusta mucho el chocao. Uf, y angú también. El angú, sí. Con queso blanco prensado, sí. Riquísimo. Ven, ahí está, como el chef lo va majando poco a poco. Si no tiene un majador, puede ser batidor de alambre o un tenedor. Exacto, como el que hace un puré de papa. Suave como hace un puré de papa, exactamente. ¿Cuál tal? ¿Cuál tal? Ven, acá. Listo, ya. Ya aquí lo tenemos listo. Ajá, y ahora entonces le mezclamos. Que okay, no, vamos ahora a poner otro sartén a calentar. Ajá, a calentar, ¿cómo sí. no? Pues esto. Para allá para terminarlo. Aquí está. ¿Vas a poner la crema en el sartén? No. No. Vamos a echar el puré. ¿El puré directo? ¿Entendiste? Sí. Ya está encendido. Lo agregamos. ¿No? Como para secarlo un poco. Exactamente. Ok. Aquí sí lo podemos mezclar bien. Entonces, aquí viene la parte. Vamos a echarle la parte de la mantequilla. La mantequilla. Un poquito más de mantequilla. Acá. Un poquito de mantequilla. Como dice, a todo le echan mantequilla. Sí. No sé por qué. Rico. No, porque la mantequilla tiene un sabor. Mantequilla, no margarina. Y crema. Un poquito de crema. Crema entera. Wow. Dejamos ahora secar. Que seque un poco. Correcto. Ahí. Ya está bien integrada la mantequilla y la crema. Solo ahorita es dejar que seque un poco. Un poquito más. Sí. ¿Ya ven? Aquí mientras la estufa pues agarra calor y esto va incrementando en intensidad, ¿qué les parece si vamos a... Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro plátano, puré de plátano. Como ven, ya tiene otro aspecto. Está un poquito más seco, más maleable, ¿ven? Cómo se incorpora. Así que ya aquí está listo, ¿verdad, chef? Sí, porque la mantequilla nos ayuda a conseguir ese tipo de aspecto. Ya él está bastante bien. Tenemos la freidora caliente para hacerlas. Vamos a freír primero estas cositas. Ajá. Con los citetos. Ahí está. Las puede poner ahí. Vamos a freírlo para ver. Ahí ven, la van tirando en el aceite. Está bien caliente. Y ellas ahorita se empiezan a coger formas distintas, ¿verdad? Ajá. Si quieres lo podemos mover con esto para que se tuerzan, ¿no? Correcto. Sí, uno las va moviendo con algún palito, alguna cuchara, algo. Para que no quede todo Para así, que no queden rectos, sino correcto. Que tengan formas divertidas, por decirlo de una forma. ¿Ven? Que queden torciditas así de lado. Ya van quedando, ¿no? Si fuera una, tú le das vuelta con un destornillador. Un tenedor. Y ellas van cogiendo formas divertidas, ¿no? Que te permiten decorar el plato al final. ¿Ven? Ya ahí
Estamos dando unas curvitas ahí. Vean aquí, como un huevito crispy. Sí, ya. Y se van a ir tostando. Mientras vamos a ir empanizando nuestros filetes, ¿verdad? Es correcto, vamos para esta parte ahora. Mezclamos esto de maicena. Un plato para ponerlos. Ajá. Acá tenemos. Sí. Vamos a mezclar lo que es el coconut. Ajá. Con la maicena. Con la maicena. Ok. Ella va a secar un poco. Y lo está viendo. Que queda como un poco seco. Y como la maicena o fécula de maíz, como se llama. Es un. Tú puedes freír y ella no quema rápido. No, exacto. Eso es lo bueno de ella. De ella. Ok. Ahí está, vamos bien por acá. Tenemos el pescado. Así va a ser la alineación. Ajá. Harina. Harina, huevo, fécula. Fécula con coco. ¿Eh? Ya. Manamos bien. Tiramos acá. Sí, la harina es para que el huevo se adhiera y no se caiga, ¿verdad? Correcto. Y luego el huevo, entonces, para que se pegue el coco. Correcto. Bien. Lo golpeamos un poquito. Para quitar el exceso, ¿no? No, para que pegue. Pegue bien. Pegue bien. Ahí está. La idea que Y lo vamos colocando ahí. Mira que huele. Sí, excelente. Sí. De una vez el coco. Vamos mezclando. Hacemos el mismo proceso. Ya, ya esto está cogiendo forma acá. Esto coco, me imagino que cuando se va a tostar en el aceite va a agarrar un sabor. Sí, porque el dulce y dulcecito ese que tiene, sabroso. Miren eso. Qué sencillo, esto no tiene nada de ciencia. Sí. Y mi lema es que cualquiera puede cocinar. Claro que sí, nada más tiene que seguir los tips del chef y meterle cariño, ¿no? Correcto. Si usted está haciendo las cosas con cariño, con gusto, le van a salir bien. No va a salir igual al principio, pero con la práctica usted va a ir desarrollando técnica y procedimientos que se van a adaptar también a su entorno y a su cocina. No todas las cocinas son iguales, ¿ves? Algunos tienen paila, otros tienen olla, otros tienen freidora, otros no. Entonces usted va a ir adaptando a su entorno la receta que nosotros le estamos mostrando acá. Es que lo tenemos apanizado. Déjame sacar las torrejitas que tengo acá. Sí, cómo no. A ver si las manos ahí. ¿Ven? Ya las torrejitas las tenemos acá. Escurrida, ¿ven? Venga, ¿ven? ¿Cómo quedaron las crujientitas ahí? Que hasta la cáscara se desaparecieron, se achicaron. Se achicaron, no se ve tan gruesa. Y aquí lo que le digo es de las formas curvas, ¿ven? De iniciar a freír el pescado, quiero presentarles aquí a Andrés de la Escuela de Hotelería del hotel, del Holiday Inn, donde ellos aprenden todas estas artes gastronómicas y luego practican con el chef en vivo. A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí en la escuela? Primero, buenos días. Mi nombre es Andrés. Estoy estudiando artes culinarias en el hotel de Panama International Hotel School. Estamos ubicados a un costado del Hotel Holiday Inn. Y, bueno, como pueden ver, yo estoy haciendo la primera práctica en el Hotel Holiday Inn. Okay. Con el chef Martín. También hacemos prácticas en la cocina práctica con el chef Castro. Okay. Practicamos también con chef de la realidad. Practicamos en cocinas de verdad. Después pasamos al hotel del Holiday Inn, que estamos ahí mismo. Vemos chef en vivo. Practicamos cocinas, nos llevan realmente a la realidad. Claro, siendo una escuela hotel, les tienen esa facilidad de tener los estudiantes ahí mismo. Cualquier cosa, el chef instructor ya en la práctica real. Francisco Castro, saludo chef, excelente instructor. Domina muy bien todo lo que tiene con la gastronomía, así que es como integral. Teórico, práctico y el ciclo de mismo en el mismo hotel, la universidad. ¿Te ha gustado mucho esa sinergia? Sí, por supuesto. Vemos todo en vivo. También tenemos, para los que nos están viendo ahora mismo, tenemos cursos sabatinos de cocina caliente. También tenemos cursos para niños. ¡Wow! Mira, cursos de galletas básicos desde los 5 años. ¿Saben? Sigue. Desde los 5 años puedes inscribir a tu... en redes sociales, en @ Panama Hotel School, puedes inscribirlo. También tenemos bastantes cursos, curso de cocina de pescado. Casualmente ahora viene uno de
Pescado y Cocina Saludable con el chef Francisco Castro. Ah, bueno, excelente. Felicidades, Andrés. Esto, te exhorto a que sigas en esta hermosa carrera. Ya vieron, pueden hacer cursos cortos de galletas para niños. Solamente métanse a la página web o llamen y hagan sus reservaciones. Ahora vamos a freír nuestro pescado. Vamos a traer por acá nuestra canasta de la freidora y vamos a meter cuidadosamente. Nada más cabe uno, es una freidora pequeña. Yo no es como la de la escuela ni la del hotel. Y lo vamos a sumergir ahí a que se frita, ¿no? Que se dore. Sí. Miren esta belleza que ha presentado el chef Martín hoy con el Maggi Maggi o dorado relleno de culantro con ajo. Hicimos un puré de plátano con crema y también tenemos la salsa de frutas, que son frutas piña, sandía, de aquí del local, ¿verdad? Mira tú, con jengibre, riquísimo, la decoración con los plátanos, las lascas de plátano con su cáscara, miren qué bonito ha quedado el plato. Chef, bueno, creo que invites a todos a que te visiten el hotel, ¿no? Para reiterar lo que dije antes, las ofertas que tenemos, lo de los días de la semana, de que tenemos la cerveza a dólar, las alitas de Halloween a peso, los adultos que llevan a sus niños menos de 10 años, claro, tienen derecho a comer gratis, del menú de niños, claro que sí. Bueno, también quiero agradecer a Andrés, pues, que vino a acompañarnos hoy desde la Escuela de Cocina del Holiday Inn, de Panama Express Hotel School, ¿no? Del Holiday Inn, ya saben, pueden inscribirse para cursos cortos. Este plato ha quedado totalmente en su punto.